Hola Judith. Hola otra vez Judith. Para que vean que no siempre es una vez al día. Hay veces que son dos. ¿Quién más anda por aquí? ¿Quién más anda por aquí? Saludos, saludos, saludos. Gracias, gracias. Si Valentina, mi hija, estuviera aquí, le haría, mamá, te hicieron así muchas veces. La comadrita. Hola, Amanda. Hola, Jenny. How are you, my friend? Aquí presente. Gracias, Judith. Gracias, gracias, gracias. Pues ahora sí voy a hacer el water slide que estaba haciendo ayer y que no pude porque estuvo mal impreso. Ya está bien. Así es que, hi, Jackie. Yes, Amanda, but this tutorial is in Spanish, but anyone can translate for you. Ok, Amanda, alguien que le pueda ayudar a Amanda a traducir todo mi rollo de pollo. Ok, see you in a lot of... Oh, thank you, Andrea. Hola, Dean. Ok, voy a terminar. Bueno, les enseño. Ayer hice, a las que estuvieron conmigo, hice mi termo y así quedó. Miren. ¿Se acuerdan que levantaba y bajaba el termo y le hacía así? Chaca, chaca, chaca. Es para poder crear esta clase de olas así. Esto es como espiralitos, ¿no? Así es que... Por eso me gusta. Como les decía, no son mis colores. No sé si desbaratarlo y volver a poner colores que me gusten. O se los dejo por un mes y luego lo vuelvo a hacer. No sé. No sé. Hola Adriana. Hola Jackie. Qué bueno que se conectaron. Qué bueno porque voy a hacer un water slide. El water slide que les dije que lo iba a hacer doble sobre blanco. Entonces, hola Mari Carmen. Carla, hola Carlita. Jackie y sus dibujitos. Me encantan. Oh my God. Espérenme porque tengo que contestar. Perdón, era un mensaje importante. Yasmín, Alba, hola. ¿Cómo estás? Por fin estoy temprano en tu live. Qué bueno, Alba, me da mucho gusto. Maribel, amiga, querida, del alma. Anoche no me fijé que le pones para sostenerlo en el toner. ¿Cómo? A esta clase de tubo, les explico. Mexicanada. Meto uno de estos, tun, 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 tun. Bueno, lo meto y luego, ay, es que ¿dónde está? Meto un tubo, uno de estos solo, que cabe perfectamente aquí y ya, es todo. No lo tengo aquí, pero déjenme lo busco porque si voy a enseñar, lo voy a enseñar bien. Y si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Es, a este tubo le puse un foam y cinta para meterlo y queda perfectamente apretadito, ¿ok?
No debí de haber metido este todo totalmente. Así. Entonces, así lo meto. Y así es como lo pongo a rotar. Ok. Hola, Carla. Carlita Sánchez. Hola. Ok. Hi, Lidia. Piel morena. Hola, desde Florida. Piel morena. Nunca me había tocado verte. Bienvenida. Gracias, gracias por conectarse. ¿Qué uso para despintar un tumbler? Yo ya eché a perder. Adi, es el común denominador. Echamos a perder tumblers a cada rato. Yo tengo una tina llena. ¿Y qué pongo? En una bolsa de plástico o en una tina que puedas tapar. Avientas ¿cómo se dice? Acetona. Lo dejas, puedes dejarlo un día, dos días y se va a quitar fácil. A ver, ¿dónde me quedé? Adi, ¿pudiste? O sea, por ejemplo, en una bolsa de Ziploc, aquí las tengo a la mano. Mira, por ejemplo, aquí está este. Este está en esta bolsa de Ziploc. Mami, ¿este es tu termo? ¿Mande? ¿Este es tuyo? Sí. Ay, con razón. Ok, aquí lo puso. ¿Cuándo lo pusiste, Moni? Hoy. Lo puso hoy. Les voy a enseñar. Porque es importante para las nuevas y para las no tan nuevas. Ay, la máquina, esto huele pues acetona, ¿verdad? Lo puso hoy mi hija para destapar su, desbaratar su termo y se está, ya se le está cayendo todo. ¿Se dan cuenta? Miren. Lo puse. Es un termo negro, ¿eh? O sea. Lo puso hace como a las 8 de la noche. Así es que una hoja de papel secante o nosotros la hacemos así, pero también puedes poner aluminio, lo que sea, y a lo mucho una tacita de estas de acetona, que cerre bien, porque el cerrar bien, los vapores son los que hacen que se despegue todo. Y ahí se ve dónde tenemos el líquido y esto ya está listo para despintarse, ¿ok? Creo que solucioné el problema de todo mundo. Ok, Arlene, perdón, hi. Esos tubos son de esos foam que uno usa para swimming. Yes, Alba, así es. Ok, Jenny, ¿te estás burlando de mí, Jenny? Hola, Cindy. Piel morena. ¿Cuál es tu nombre, piel morena? Me da gusto. Gracias por estar en este tutorial. Somos una familia bien bonita. Y este tutorial, en lo personal, yo soy una persona que me gusta ayudar y más a los nuevos. Así es que todas las preguntas que tengas, estoy para servirte. Hola, Eva. Laurita hermosa, ¿cómo está mi niña? Adi. De nada, Adi. Hola, Tatis. Lisa, ok, Lisa, espero acordarme. Son muchas las que me tengo que acordar, pero dos, tres veces y ya no se me olvida. Lisa, piel morena es Lisa. Piel morena es Lisa. Voy a hacer planos. Piel morena es Lisa. Ok. Hola, Berito. Yo no encuentro esos benditos tubos de foamy y los tengo con usted con pelotas. Yo tengo con pelotas y estos son con foamy. Los foamy los puedes encontrar en Dollar Store o Walmart. Claro que en temporada de alberca, pero sí hay. Hola, Julio. Julio, aquí está el nuevo diseño viejo vaso. Acuérdense, este es mi vaso personal. Yo tengo dos vasos personales. Este, que son mis perros. Y este me gusta la tapa que es para cuando salgo. Este es para mi casa. Entonces, a este lo despinto cada mes y le pongo algo nuevo. No estoy contenta con los colores porque no son mis colores, pero no sé si lo quito o lo dejo unos días. De nada, piel morena. Hola, Moraima hermosa. Hola, Veritos Ramírez. Saludos. Bueno, podemos empezar, ¿verdad? Ok, ayer me quedé con el chan, 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 de que pusiéramos esto.
Sí, Julio, te gustó, mira. Los colores sí se ven muy padres, sí se ve fregón. Pero no son mis colores. Voy a ver qué hago, voy a ver. Mándamelo, yo lo uso. Julio, eres el quinto que me dice lo mismo. Bueno, tú serías el sexto, mejor dicho. Hola, Isabel. Has de creer que no tiene Walmart, Target, Dollar Tree, General, Lobby, Lobby, Michaels. Sí es cierto, Adi. Tienes toda la razón. ¿Dónde vives, Adi? Me encanta ese verde en tu sombrero personal. Te quedó bello. Gracias, Alba. Hola, hola, Saunia. Sonia. No sé si te Sonia. Bueno, Maribel y Moraima ya tienen ahí su platiquita. Bueno, ok. Vamos a seguir. Ahora sí las voy a conectar de acá arriba para que veamos la Atlanta, Georgia. ¿Y qué tal en una juguetería donde vendan, pues, juguetes? No sé qué decirte, amiga. Puedes comprar foamy y enrollarlo, pero va a estar difícil. ¡Hola, Angelina! ¡Hola, hola! Ok, estamos listas, ¿verdad? Vamos a intentar hacerlo. Ya tengo los dos SVGs que voy a poner. Tititín. Maribel, yo también. Todas quieren que llegue el lunes. Los lunes, martes y miércoles doy curso a muchas de las que están aquí. Entonces, dicen que ya quieren que sea el lunes. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, las voy a desconectar de aquí. ¡Ay! Y me las voy a traer para acá. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ver. Déjenme, me voy contestando. El tubo. Yo quiero que el lunes Home Depot tiene I love you and try to pronounce my name. You can call me Sonia. I'm sorry. You know, send me a personal message with your name, but spell it right, so I can spell it right, okay? Yo soy de Monroe, okay. Bueno, vamos a ver, porque si no, no avanzo. Y si no, me va a dar bien tarde. Quiero ver si estoy bien acomodada aquí. Vamos a poner nuestro vaso. ¿En Amazon están caros? Sí, Adi, sí están caros en Amazon. ¿Ese blanco es mate o es glossy? Este blanco... Ahí va. Dejen que va bien atrasada la pantalla. Déjenme, voy a mover tantito esto. Ok. Ok. Voy. Necesito realmente que esto esté súper bien acomodado para que puedan ustedes ver bien la pantalla. Vamos a ver si aquí me funciona. Perdón, déjeme leer. Puede que funcione, a mí no me gusta la cámara de allá arriba. ¿Por qué no te gusta la cámara allá arriba? Es que quiero que vean bien mi termo, por eso. Tranquis. Son como números, puede que funcione. En el Dollar Tree lo puedes ordenar. Ah, sí, cierto.
Ok, ¿saben qué? Hola María, hola. Ok, aquí está. Esto es más bonito. Miren, quiero enseñarles. Ok, quiero enseñarles que este termo está lijado, ¿ok? Está lijado, pero si yo lo mojo con alcohol, queda brilloso, ¿se dan cuenta? Significa que el epoxi lo va a hacer brilloso sin ningún problema, ¿ok? Entonces, por eso yo estoy confiada. Ahora, voy a empezar a poner, yo voy a poner dos imágenes. Primero voy a poner una. Si veo que una queda bien, bueno, como quiera voy a poner las dos porque me comprometí en poner las dos. Entonces, voy a poner una imagen sobre la otra para poder resaltar los colores, ¿ok? Entonces, traigo mi agua. Voy a poner así un poquito para acá. Traigo mi agüita. Gracias, Jenis. Ok, entonces voy a poner mi primer SVG. Voy a ponerlo boca abajo. Creo que no alcanzan a verlo, lo voy a mover tantito y ahorita lo voy a devolver. Lo pongo boca abajo. Oigan, les quiero comentar. Bueno, no, mejor mañana porque todavía no estoy segura. Pongo mi... Lo voy a poner boca abajo y luego lo voy a voltear, ¿ok? Y reviso qué tanto... Ya se mueve, entonces, como ya se mueve, ahora sí, regreso esto acá y voy a mojar mi termo, ¿ok? Voy a mojar mi termo y voy a empezar, lo voy a mojar. Y voy a empezar a aplicar. Yo necesito aplicarlo y estiro de un ladito y empiezo a acomodar donde lo voy a querer. Estiro, 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 estiro a que quede. Ok. Y esta parte se tira, ¿ok? Con mi esponja... Con mi brocha para de silicón, empiezo a retirar toda el agua y todos, si se dan cuenta, tengo varias, ¿cómo se llaman aquí? Tengo engorrilladito o sea, hay que alisar todo, que todo quede liso, que no quede... ninguna línea mal puesta, ¿ok? Pues aquí yo lo voy a enderezar un poquito. Ahí está. Necesito ver. Me quedó chueco. ¿Cómo la ven? Como adrede le puse suficiente transparente al lado, vuelvo a aplicar. No pasa nada. Es nada más con cuidado, ¿eh? Siempre con cuidado de que no se engorrille para adentro. Y si se llega a engorrillar para adentro, yo tengo esta técnica. Meto mi palito y lo desengorrillo desde acá. Y así ya lo puedo modificar sin problemas, ¿ok? Aquí estoy viendo que me queden derechas estas dos líneas, que son las que quiero
que me queden derechas. ¿Cómo puedo saber si realmente están derechas? Mido aquí y sin mover esto, mido acá y miren, me falta un chirringuis. Entonces tengo que mover esta así tantitito, nomás para que queden derechas. Antes de ponerme a secarlo. Ahí está. Ahora sí está derecho. Entonces, esto de aquí, yo ya no lo voy a modificar. Esto, así se queda. Ahora lo que voy a hacer es modificar hacia arriba. Hacia arriba. Que todo esto vaya saliendo el agua. Que vaya saliendo, saliendo. Que se quite lo engorrilladito. O lo, ¿cómo se llama? Plisadito. Se va plisando y eso no queremos que nos pase. Entonces, con mi de esta, con mi brocha de silicón, quito todo el exceso de agua para no lastimar. Ahí se hace una burbuja, tenemos que quitar esa burbuja, no queremos burbujas abajo. Acuérdense, si no hacemos bien este procedimiento, ¿qué nos va a pasar? Esa burbuja de agua nos va a hacer daño en el epoxi. Ojo con eso, tómense su tiempo. Obviamente no tocamos mucho para que no se nos lastime la imagen. Que yo les soy sincera, así ya se va a ver bien, no necesito la otra. La voy a poner porque prometí enseñar. Entonces, sin mover esta parte de abajo, empiezo y delicadamente empiezo a sacar y a secar. Ahora sí ya quiero secar, quitar con mi trapito, digo con mi papel, todo el exceso de agua para que no me quede nada de agua. Y le voy a dar un tantito de tiempo en lo que veo mensajes, preguntas, ¿sí? Pero esta es la manera de aplicar un water slide de una manera, más bien, es la manera en que yo lo hago. Cada quien lo puede hacer como quiera. Déjenme ver mensajes. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Me fui muy arriba. Ah, de Monroe, Amazon están caras. Ese, ok, Adi, entonces, yo lo que hice fue, utilicé el glitter, el método epoxy, utilicé glitter blanco de Monitas Glitter, el blanco iris, que es de la tienda de nosotros, y con eso le puse una capa de epoxy arriba y con eso tuve para lijar un poquito, por eso se ve opaco, pero con el epoxy va a volver a brillar, no te preocupes. Dice Judy, saben que yo he visto, pero nunca los he usado, pero el que cubre la tubería de los 6. Ok, no me gusta la cámara de arriba. Bueno, son como negros, pero que funcionan. Está hermoso, ¿cómo decir mi nombre? Me encanta. Ok, Sonia. Estamos tratando base con epoxy o con puro spray paint. Estamos trabajando en base con epoxy o puro spray paint. Esto es epoxy abajo con glitter. Y luego otra capa de epoxy para poder aplicar tanto mi water slide como también voy a aplicar el decal de un lado de aquí y el de atrás. Hola María. Queda lejos. Ok, ya llegó. Gracias. Moni, ¿le pusiste epoxy a ese tumbler? Sí, Alba, tiene epoxy. Yo nunca aplico water slide si no tengo epoxy abajo, porque voy a poner y quitar y poner y quitar. Si el water slide lo ponemos sobre glitter directo, para empezar se van a notar todos los granitos y en segundo lugar se va a romper. Moni pregunta, ¿pintaste el vaso y luego le pusiste epoxy? Sí, pinto el vaso de blanco, mate o flat y luego puse epoxy. Para poner glitter, método epoxy. Ok, Moni, ¿usas water slide transparente? Sí, mi water slide es transparente y es
Es transparente y es láser para mi impresora. Esta es la marca que yo uso, es marca Koala. También hay para Inject, ¿ok? Esta es la marca que utilizo. Te pregunto porque yo hice uno, le pinté, esperé que secara y de ahí le puse el water slide porque, por último, el epoxy. ¿Cuántas capas de epoxy le das? Yo le doy una gruesa y luego lijo. Sí, Isabel, tenemos una tienda de Etsy. ¿Quieres? Te puedo dar el link de la tienda de Etsy. Te lo voy a poner por aquí para que lo puedas ver. La verdad, todo lo que ves atrás de mi pared es de la tienda de Etsy. Aquí voy a poner abajo la tienda. La voy a fijar. Isabel, ahí la tengo. ¿Cuántas veces sellaste el water slide? Yo lo sello 2 veces. ¿Ok? Dice... Ok, esa es la tienda de Etsy. Muy bien. Ok, voy a continuar. Ahora voy a poner mi segunda capa otra vez. Voy a mover un poquito para que vean los que no habían entrado. Que vean. Pongo mi water slide boca abajo primero. Ok. Ya confirmé que no tengo nada de agua, nada. Está totalmente seco mi termo, ¿de acuerdo? Volteo mi water slide hasta que vea que se empieza a separar. Veo aquí por una orilla si esto ya se empieza a separar. Ya se empezó a separar. Ya vuelvo a meterlo. Y voy a aplicar. Otra vez. Vuelvo a mojar. Para darme cuenta. Ok, y vuelvo a hacer la misma aplicación. Espérenme tantito porque ahí está, ahora sí. Vuelvo a hacer el mismo efecto. Voy a poner más o menos, tratando de duplicar el efecto de atrás. Y voy a ponerla justamente donde debe de ir. Aquí, por ejemplo, esta parte se me engorrilló. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter mi water slide, digo, mi palito este. A ver, se me engorrilló mucho. Voy a volverlo a meter al agua para que no tengamos problemas. Ahí está. En el agua es más fácil quitarle lo engorrilladito, ¿ok? Se aferró a estar engorrillado de aquí abajo. Vamos a ver. Necesito ver. Oh, my God. Para que vean que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Moni, ¿me ayudas, por favor? Ok. Avísale a tu hermano, por favor. Puedes avisarle desde tu celular. Perdón. Ahí está. Se volvió a engorrillar. ¿Por qué hizo esto? Qué raro. Bueno, ahí va quedando. Ahí está. Ahí quedó. Ahora sí. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tengo que igualar? Estas dos puntas obviamente tienen que quedar junto con las cejas de Frida Kahlo. Tienen que quedar súper bien.
Y voy a empezar, para no maltratarlo, lo voy a hacer con mi esponjita, digo, con mi brocha. Ok, voy a empezar. Lo voy abriendo a que me quede súper, súper bien. Ahí está. Aquí, por ejemplo, veo que se me movió. Tengo que ver si se... Ah, no, se movió para adelante. Lo tengo que mover para atrás. Ahí está. Otra vez. Y sacamos el agua, como les dije en la primera ocasión. El chiste es tener cuidado para que queden perfectamente alineados los dos. Y eso provoca que el color queda mucho más resaltado. ¿Ok? Ahorita, en lo personal, les soy sincera, con el blanco, con fondo blanco, no hay necesidad de poner doble. A veces sí, por si tus colores son muy, muy claros. En este caso eran colores muy fuertes. A mí no me hubiera afectado nada más poner uno, pero a las chicas del grupo yo les tenía prometido enseñarles a poner doble. Gracias, Arlene. ¿Por qué lo duplico? Moraima, lo duplico en ocasiones para realzar los colores. En este caso no lo necesitaba, pero como les digo, yo tenía prometido poner dos. Igual, me aseguro súper bien a que no quede nada de agua, nada, nada. Y me voy a esperar, yo siempre aplico primero esto y luego, para que me dé el tiempo de que se seque, ¿sí? Reviso por todos lados a que no me quede. Mira, aquí al moverlo me doy cuenta que tengo aquí un poquito de agua. Ya la quité. Ahí está. Ahí está. Quedó bien bello, bien bello. No sé qué piensen ustedes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, me voy a esperar. Esto yo ya no lo voy a mover por si llega a tener algo de humedad, que sola brote. Tiene que brotar. Antes de poner, definitivamente, antes de poner este, ¿cómo se llama? El epoxi, porque si yo le dejo agua, miren, aquí ya me brotó tantita agua. Si yo le dejo que quede tantita agua, el problema va a ser que con el epoxi va a brotarme esa agua y me va a hacer una super mega burbuja. Ya nos ha pasado y no queremos que nos pase, ¿de acuerdo? Entonces ya no le quiero mover, nada más quiero esperar. Déjenme ver nada más, porque aquí tengo, ahí está, se me había movido aquí, ahí está. Estoy viendo las partes que ustedes no pueden ver, que son las partes transparentes, ¿ok? Esas son las partes que estoy viendo y que quiero que queden bien pegadas. Ahí está, ya no le voy a mover y vamos a seguir aplicando nuestro decal aquí. Ok, voy a mover tantito esto para acá. Voy a secar mi área de trabajo. Ok, yo ya voy a guardar mi agua porque esta ya no la necesito ahorita. Ok. Y voy a traer mi... Ok. Y vamos a empezar a limpiar nuestro ok. También esto normalmente yo ya siempre lo tengo hecho, pero tengo gente que me ha preguntado que cómo le hacen. Acuérdense que no todas somos ya con experiencia, tenemos muchas chicas que son nuevas y a mí me gusta enseñar cómo hago todo mi trabajo desde un principio y sin pena. Vámonos. Entonces, esta parte se desecha, ya no se necesita.
A ver, alguna pregunta. Déjenme, me voy a las preguntas. Oh my God, bueno, los colores del doble guarda se ven más intensos. Exactamente, Alba. Se ven más intensos. Y los colores oscuros, ¿cómo le hago? Ahorita te voy a comentar cómo le he hecho. Maggie, debo de tener tutorial en YouTube sobre el asunto, pero ahorita te explico. Moni, ¿qué es el más bonito blanco que tienes? Quiero una que brille mucho. Sonia, yo la verdad, si tú quieres un blanco que brille mucho, híjoles, es que cuando veas el final de este, necesitas ver si esta es la cantidad de brillo que quieres o le quieres agregar más. Mi tumbler fuese un color verde oscuro, ¿puedo usar un clear water slide? Sí, Alba, ahorita te voy a explicar cómo. Las partes transparentes se verán después que termines el vaso o con el epoxy. En mi caso, puede ser que se vea un poquito porque es blanco, pero es válido, no se va a notar de más. Y no se va a notar porque ahorita les voy a explicar lo que yo hago cuando aplico la última capa de epoxy. Ahorita les voy a explicar. Por cierto, este es un lapicero y le puse una aguja adentro para poder levantar sin lastimar nada y es muy económico. Es un lapicero de Dollar Store. Le abrí por adentro, le metí una aguja y me sirve súper bien, porque pico, eso sí, me da unos picotones porque se me olvida, pero aquí está, muy fácil de quitar los centros sin lastimar ninguna letra, ok. Un puntito, ok, y la letra A, y listo, ahí está, ya terminé y me doy cuenta que ya está todo listo para aplicar, ok, vamos a ver, cuando pones agua en los Moni, ¿puedes poner el papel que usas? Carla, claro que sí, utilizo este. Pegaste la aguja para que. ¿Pegaste la aguja para que se quede sin salirse? No. La aguja. No, no está pegada. Mira. Bueno, es que por acá no va a salir. Es por adentro. Ya no la puedo sacar. No, ya no me deja sacarla. Pero la metí por aquí. La aguja la metí por aquí. Y luego lo que hice fue empezar a picar y ahí quedó. Pues yo decido cuánta punta quiero y cuánta punta no, ¿ok? Ahí está. Tengo que tener un Cricut para hacer esa clase de letras. Alba, si puede ser Cricut o Silhouette. Pegaste la... Ok. ¿Dónde comprar el water slide? En Amazon. Es de Amazon. Ok. Muy bien. Ahora vamos de regreso y vamos a aplicar en esta parte de aquí este texto, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Necesito revisar que me quede. Sí, sí me va a quedar.
está en plena onda. Voy a batallar un poquito, pero en el nombre de Dios, a ver ahorita qué sale. Yo lo que hago es doblo la mitad, más o menos, y primero reviso sin pegar esta parte, que me quede bien, y ahora sí, pego una parte, y ahora con mi, como digo, con mi aparato posicionado, acá está, con mi raspadito, ok. Lo volteo. Y ya me quedó. Entonces ahora voy a ir viendo. Yo lo que necesito primero es hacer mi centro. Entonces, mi centro. No quiero tocar el water slide porque no quiero lastimarlo. Pero podríamos decir que este viene siendo mi centro. Entonces aquí voy a cortar. Y ese es mi centro, ¿ok? Entonces, si yo esta imagen wow, se batalla para cortar o mis tijeras nomás ya no tienen filo. Vamos a ver con estas. Sí, ya mis tijeras ya no tienen filo. Ok. ¿Qué estoy haciendo? Estoy limitando mis espacios laterales para yo poder saber dónde está mi mitad. Entonces, voy a hacer un pequeño doblez para ver, voy a pellizcar aquí arriba. Y voy a pellizcar aquí abajo. Ojo, no pellizque el centro. Nada más pellizque arriba y abajo. Para darme cuenta dónde está la mitad. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es levantar esta área. Solamente hasta la mitad. Que en este caso es esta parte. No. Es hasta aquí. Ok, ahí, y voy a aplicar donde yo vea conveniente, pero como estoy posicionándome sobre esto y tengo esto, no se me pega, ok, entonces esto lo pego así y empiezo primero pegando estas partes. Ahí está y aquí está. Entonces, al yo pegar esto, ya lo retiro para que no me delata. Ok, asegurándome que sí pegué, porque aquí no me pegó. Oh, que la canción, me estoy trayendo el de acá adelante. Ok, ahí está. Creo que mi papel ya, digo, mi, ¿cómo se dice? Ok, ahorita averiguo. Okay. Pego esta parte de aquí para hacer lo mismo de este lado. Ya retiro mi cinta. Piel morena. En la tienda que tenemos nosotros también tenemos las brochas de silicón. Por si estás interesada, también ahí las puedes conseguir. ¿Ok? Y ahora voy a pegar, voy a levantar un poquito de acá para que me está levantando, fíjense, ahorita lo voy a arreglar allá. Me levantó, ojo, que no toque su water slide. Porque a mí me lo levantó, que a mí no me afecta porque yo puedo quitarlo. Porque es transparente esta parte de aquí. Entonces la voy a retirar para que no me quiera cortar
Este error lo cometí y no me di cuenta. ¿Ok? Esto ahorita lo arreglo. Pero déjenme pegar primero estas letras. No quiere pegar. Se me hace que mi vinil ya está, o está viejo, o de plano nomás no tiene ganas. Hoy no tiene ganas. Hoy no quiero, no quiero y no quiero. Lo que aparentaba ser tan sencillito, no quiso y no quiere. Ahí está. Muy bien. Ahí está. La N y la O. El mapa. Y alimento. Bueno, esto estuvo bueno. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a mojar un poquito mis dedos y voy a volver a pegar esta parte de aquí. Voy a humedecer mi dedo, nada más. Humedezco mi dedo y voy a bajar estas áreas para que... Y como voy a sellarlo, no me preocupa porque lo voy a sellar antes de pasarlo acá arriba. Ok. Ahí está. Ahí quedó. Muy bien. Todo esto yo lo voy a sellar. Entonces, lo que yo veo, no sé cómo lo ven ustedes, pero no me quedó centrado. Si queda centrado esta parte, bueno, voy a preguntarle al cliente, porque así me lo pidió. Entonces, lo que el cliente pida. Ahora me voy a ir a la parte de atrás, ¿ok? Me está pidiendo exactamente en la parte de atrás su nombre. Entonces ahora voy a limpiar su nombre. Ay, no puedo. Ahí está. Ok. Esta es una clase de foil. Es bien fácil de traérselo, es lo malo de este. Pero me encanta cómo se ve en los termos blancos. Me gusta mucho. Ahí está. A ver, déjenme ver mensajes. ¿Qué es lo que dice el mensaje? Dice, es una frase de Frida Kahlo y dice, lo que no te mata, te alimenta. Lo que no me mata, me alimenta. Ya saben que ella era una artista medio extraña. Y tenía frases así célebres. Y pues el cliente así lo pidió. Así es que digamos que el cliente casi siempre lo que pida. No siempre, ¿eh? Porque me he negado a hacer cosas. Me he negado. Ok, ahí está. Otra vez vamos a agarrar, no dice nada, pero es de Quick Cut, pero es un foil mate, gusta mucho este foil, es color mate. Mis tijeras no tienen filo.
Sí, este foil me gusta mucho. Mucho me gusta. Ok. ¿En qué me quedé? Moni, ¿cómo hago? ¿Cómo haces un water slide, Eli? ¿Nunca has hecho un water slide? Los water slides son imágenes que podemos imprimir. Tú las puedes encontrar. O sea, digamos que cualquier imagen. En este caso, esta imagen de Frida Kahlo, yo la encontré en la compré en Etsy, ¿ok? Porque la iba a hacer en vinil. La pude haber cogido de Google, pero hasta después me di cuenta que me gustaba más en water slide que en vinil. Entonces, dijimos, voy a agarrar mi centro, ¿sí? Para poner exactamente al otro lado, o sea, en esta parte de aquí, ¿sí? La parte del nombre de la persona que lo está pidiendo, ¿ok? Entonces, aquí está. Aquí está más o menos, ok. Entonces yo voy a centrar el Griselda aquí más o menos. Voy a empezar igual, quitando una parte primero. Y voy a hacer la misma función. Voy arriba, que mida más o menos lo mismo de arriba y que esté en mi centro aproximadamente. Entonces, medio pego y medio reviso, ¿ok? Yo digo que sí está. Entonces, voy a empezar a pegarlo de una manera que me quede bien derecha. Ok, ahí va. Ahí va. Ok, la estiro. Estiro para... En esta parte de aquí llevo un corazón igual aquí en esta parte de aquí que no imprimí, pero al ratito lo voy a imprimir. Y esto es todo. Este lo guardo para un reuso. Ok, lo guardo acá. Entonces ahí está. ¿Qué vamos a ver? De este lado quedó Frida Kahlo. Lo que no me mata, me alimenta. Y de este lado quedó Griselda. Ahí está. Se ve que está centrado. Y en la parte de abajo está mi logotipo. Este termo ya quedó. ¿Ok? Este termo se va, lo voy a sellar. Y luego lo voy a llevar a epoxy. ¿Ok? Vamos a quitarlas de aquí. Y vamos a pasarnos para acá. Ahora sí. Es una aventura el poder hacer las cosas para que todos la puedan ver desde arriba. Pero bueno, gracias a Dios ya quedó este termo. Déjenme ver mensajes. Moni, ¿cómo haces un water slide? Ok, Eli. Por ejemplo, híjoles, es que eso es
clase. Tú puedes buscar una imagen en Google y decir, quiero esta imagen, y la puedes llevar a imprimir directamente. Obviamente, siempre cuidando que tu imagen no tenga, ¿cómo se llama? Que sea transparencia, para que te quede sin fondo. Porque si tú bajas una imagen que tiene fondo, no te va a funcionar, ¿ok? Tiene que ser sin fondo tu imagen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las cosas que tienes que hacer. Y la llevas a tu computadora y la imprimes, o sea, como una impresión normal en tu papel de water slide. Yo siempre pongo que la impresión sea con calidad fotográfica. ¿Para qué? Para que mi imagen se vea como se ven estas, que es muy buena imagen. Acá tengo otra, aquí tengo otro water slide. A las que me preguntaban acerca del water slide sobre fondo de color, en este caso tengo un fondo blanco, digo rojo. Aquí lo que hice fue, en Cricut corto la imagen de un círculo más chico que este círculo. El círculo vino a quedar hasta por aquí y es vinil. Entonces pongo el vinil abajo y esta imagen la pongo arriba y me provoca que mis colores se ven perfectamente bien y no batallo. Igual lo haces en negro. Pones tu imagen abajo, digo, de tu imagen. Por ejemplo, la vez pasada hice un Snoopy. Varias de ustedes me vieron hacer el Snoopy. Entonces, la figura del Snoopy la meto a Cricut, la corto como imagen de Cricut, nada más lineal, no detalle, pura línea, y eso provoca que la pego, el vinil, y arriba pongo los water slide, ¿sí? Y me resaltan mucho los colores, ¿ok? ¿Cómo se llama esa letra de manuscrita? La de Eli. ¿La del nombre de Griselda o la de lo que no me mata me alimenta? Nomás aclárame y te paso la font. ¿No le faltó en la R? ¿Cómo? Wendy, ¿qué R? A ver, ahí dice, bueno, es que ustedes lo están viendo, a ver si puedo. ¿Cómo se le hace aquí para voltear? No, ahí no es. Es aquí. Creo que es aquí. Y creo que es aquí. Y creo que es aquí. Ahí está. Mira, aquí no. Aquí le voy a poner, aquí le falta un corazón. Igual a este chiquito, le falta un corazón acá. Y aquí dice, lo que no me mata, me alimenta. Yo siento, y sí, lo más seguro es que no está bien alineado. Y no está bien alineado porque yo no alineé bien estas letras, no las alineé bien. Pero bueno, ahorita le voy a preguntar al cliente a ver qué quiere. Loving that foil. Thank you. No me da miedo. Solo hago print and cut. No, Eli, tienes que aprender. Esto es de todo. ¿Estás usando transfer tape o decal? Usando transfer tape o decal. Estoy usando, no sé. Ah, transfer paper, ok. Este es el ¿cómo se llama? Papel. Pelton stick. Este papel es para forrar, yo creo. Pero este es water slide. Este es vinil. Y este es, no es el transfer. Realmente es papel nada más. ¿Cómo le llaman? Contact paper, algo así. Moni, la R. Lo que no me mata, me alimenta. ¿Qué tiene la R? No entiendo que tenga la R. Así es la font. Griselda. Ya me pusieron a pensar. Griselda.
No entendí. ¿Tiene vinil en la R? Ah, no, no tiene. Así es esa font. Así. Está este agujerito, dicen ustedes, que debe de tener un agujero, no lo tiene. Así la escogió. Yo le di muchas opciones. ¿Cómo se sella antes del epoxy? Cojo nada más sellador literal y le pongo spray. Pum, pum. Más que todo a esta parte del water decal. Thank you, Alba. Moni. André, le bajan tantito, porfis. Moni, tú imprime. Jenny's, mi water decal yo no los imprimo. Mis water slides no los imprimo desde Quikot. Quikot desperdicia mucho papel. Mucho para mi punto de vista. Yo los imprimo, tengo una Macintosh, entonces una Mac Pro, y lo que hago es, lo imprimo desde Inkscape, se llama. Es un programa de diseño y desde ahí lo imprimo, ¿ok? ¿El printer importa, Moni, para el water slide? Creo que sí. Láser es mejor calidad de impresión que... Láser es mejor calidad de impresión que Inject, pero no se ve mal, se ve bien, se ve bien. Here I can use temporary tattoos instead of water slide. Yes, Alba, sí puedes. ¿No afecta el agua al vinil? No, Wendy. Obviamente no lo voy a remojar, pero ahorita lo que hice no le afectó. Sí, el de Griselda, la R, el agujerito, sí, no trae agujerito. En la curva del R, sí, ya revisé, no tiene agujerito, miren, no tiene, ay, no tiene, ¿se dan cuenta que es liso? Ay, ¿cómo se ve? No tiene para quitarle. No se le tuvo que quitar un... No, Wendy, please, el nombre de la letra de Griselda. Está hermoso, is sleeve liner o contact paper. Así es, ok, eso es. No tiene agujerito ni modo. ¿Qué word es? Usa... ¿Qué word es slide? Ok, está más fácil si le quieren tomar un screenshot aquí. Ay, se me olvida que está al revés. A ver. Ahí está. Ahí. Muy bien. Listo. Esa es la marca que yo uso. Ojo, chequen sus impresoras. Si su impresora es láser, busquen que diga láser. Si su impresora es inject, busquen que diga inject. Y ojo, porque hay claro y hay blanco. Yo nada más uso claro porque hago este efecto. Lo que hago es, cuando yo necesito sobre un fondo, como les dije, lo que hago es, pongo, ¿cómo se dice? Pongo un fondo abajo de vinil. Con tissue paper. Sí, Wendy, lo he visto, mas no lo he hecho. Lo voy a hacer uno de estos días para intentarlo. Nada más que estoy sufriendo con mi impresora, está fallándome, entonces... Tengo que imprimir en otro lado ahorita, pero terminando de que funcione mi impresora, con gusto puedo hacer la prueba y lo puedo hacer en vivo. Yo tengo una HP Laser Pro, Laser Jet Pro. Hay muchos modelos de Laser Jet Pro, pero es uno de los modelos. Puedo mandarte fotos si gustas. El site donde tú diseñas, yo diseño en Inkscape. En Inkscape hago todos mis diseños, aún las letras, todo lo trabajo en Inkscape, porque a veces hago, por ejemplo, como esta, que es doble fondo y me gusta hacerlo ahí. Todo lo hago ahí. Pero aclaro, no es necesario. Yo, porque yo tengo todos los programas, porque yo soy diseñadora gráfica, entonces eso a mí me sirve. Yo ya tengo todos los materiales. Yo compré Printable Vinyl porque me dijeron que sí puedo imprimir en él, pero siento, no estoy segura si debo. Mira, Wendy, yo también tengo Printable Vinyl, también lo utilicé y tienes razón, queda un bordito, entonces tienes que poner más capas de epoxy. Y en segundo lugar, queda una orillita blanca y no me gusta.
Pero yo porque soy bien especial y bien sangrona para eso. Tengo todas las teorías para hacer mi primer Tumblr y una excelente... ¡Ay, mi vida! Gracias. Que no te dé miedo. Mira, acabo de empezar a dar cursos. Empecé hace 2 semanas. Hago cursos lunes, martes y miércoles. En los cursos, de todas las que entraron, yo creo que 2 o 3. 3 ya han hecho termos. Las demás, ninguna. Eran sus primeros termos. Todas están aprendiendo. Y es bien bonito el que cuando empiezas a hacer tus termos, te vas dando cuenta, vamos avanzando, las hacemos por Zoom, y se avanza muy, muy padre. No debes de tener miedo. Yo estoy para servirte. Mis tutoriales están bien para que puedas aprender, pero esta gente que me pidió curso es porque querían un extra, querían un Zoom, querían hacerlo al mismo tiempo que yo y que yo estuviera viendo su trabajo y que pudiéramos interactuar y ponle más, quítale, no, te pasaste, esto, lo otro, bórralo y vuelve a empezar. O sea, nos divertimos mucho, la verdad. Entonces, a la que esté interesada, puede pedirme informes en privado y con gusto le doy informes. Damos 2 clases diarias, 12 lunes, del mismo tema para que si quieres agarrar una u otra, o puedes agarrar las dos, no importa. La mayoría compra un paquete ilimitado que son las 12 clases del mes, que son 24 porque son 12 temas, pero son 2 por día. Y lo que hacen es, en la mañana empiezan haciendo el termo y en la tarde, en la clase de la tarde, o vuelven a hacer otro o lo refuerzan y dicen, Moni, me equivoqué en esto, ¿cómo me quedó esto? Ya lo terminé, ya esto, ya lo otro. Entonces, puedes avanzar un poquito más. Pero bueno, independientemente, en YouTube tengo todos los tutoriales de casi todos los temas habidos y por haber. Hay unos temas, los temas que yo no he puesto en mis tutoriales es porque no me gustan y no me voy a poner a hacer algo que no me guste, y sorry. Así es que Alba, que no te dé miedo, échale ganas, sí se puede. A mí me fascina mi máquina láser. A mí también, soy feliz. Sí, Yailin, sí. Lo sello, lo imprimo. Ojo, es un error que cometemos mucho. Sacamos la hoja de la impresora, déjenla secar tantito, porque es tinta. Déjenla secar tantito y no la corten. Sellen primero. Primero sellamos y luego cortamos. Porque si no, lo que nos pasa es que cuando tú lo cortas, por ejemplo, corto esto, ¿sí? Y si yo sello esto y así lo quiero poner, toda esta parte está sellada y se batalla mucho para quitar. O sea, séllalo así y cortas, cuando se seque, cortas más o menos donde lo quieres y ahora sí lo pones, ¿de acuerdo? No corten las piezas antes de sellar, por favor, para que no se arrepientan, van a tener que volver a hacerlo. Ok, ¿podrás dar un tutorial de Inkscape? Eli, es muy complicado, Eli, perdón que te lo diga, hacerlo en tutorial porque se lleva mucho tiempo. Sí puedo ayudar un poco. En alguna ocasión lo que puedo hacer es ver cómo puedo dar un en vivo de mi computadora para que vean cómo manejo un poquito el Inkscape. Pero es difícil, ¿eh? ¡Hola, Ruby! ¡Yes, Ruby! Te avisé, Ruby. Hola y adiós. Me alegro verte. Van a hacer... ¡Sheila! Es hora de dormir, Sheila. Ya no estés despierta. Te quiero, mamita. Bye, bye. Ok. Bueno, pues esto era lo que yo les quería enseñar porque lo prometido es deuda. También les quería enseñar que el vaso quedó muy bien. ¿Qué más? También este, que ya lo terminé, que no lo habíamos terminado. Es un peekaboo con un dirty drop. Quedó muy padre también. Ya está listo también.
el wood grain que preparé. El wood grain con el picabú abajo. También con color azul. Bueno, en fin, vamos a seguir trabajando en estos días. Tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Así es que, pues a darle, que se ha dicho. Se ha dicho. Eli, vamos a intentar hacer algo. Nada más dame chance porque tengo... El ponerme a enseñar Inkscape son 2-3 horas para poder entender un poquito. Y es muy raro. Es muy raro que la gente tenga el programa. Si tú lo tienes, mándame mensaje privado y te puedo canalizar con ciertos videos que te van a ayudar bastante, bastante. Isabel, ¿me puedes mandar mensaje privado, por favor? Y con mucho gusto. Las que estén interesadas en los cursos, empieza la siguiente semana, empezamos lunes, martes y miércoles. No puedo inscribir si no es... El sábado es el último día para inscribirse para este lunes, martes y miércoles. Para que puedan tener los materiales, porque la clase puede ser mano a mano, o sea, que ustedes tengan su vaso como le hacen casi todas, o pueden ser nada más de que vean la clase y se vayan dando cuenta de la técnica. Entonces, vi que aquí una letra quedó levantadita, ya la bajé. Ok. A ver, Ruby, mi Frida Kahlo. Así me lo pidieron, no crean, ¿eh? Yo nunca ni hubiera puesto este color porque no va con este rojo, pero lo querían por un rosa que se ve. Y la frase yo lo hubiera puesto más abajo, pero ellos así la quieren. Ojalá y que me diga que quiere la frase más abajo. Y con gusto se la bajo para que quede bien bonito el termo. ¿Qué le voy a poner a mi vaso, Moni? No tengo idea. Todavía no sé. Estoy viendo qué frase le voy a poner. Recomendaciones en privado, mándenme un mensajito. He recibido un montón de sugerencias. Todavía no hay una. No hay una que me haga decir, esta me gusta. Turbe Tutorial de Wood Grain. Turbe. Wendy, ¿me puedes volver a hacer la pregunta, mami? Por favor. Ah, tengo. Sí. Sí hay en déjenme les pongo para las que no tengan mi copiar. Les voy a poner ahora la página, el canal de YouTube. Tengo un montón de videos en YouTube. Todos los videos de todos los tutoriales los paso para allá. De cualquier grupo que hago, los paso para allá. Entonces, Wendy, ahí lo puedes ver y ahí debe de estar, ¿ok? Ok, Mari Carmen, pues sí, pero tú ya estás... Ah, no, tú no estás en curso, ¿verdad, Mari Carmen? No, no estás en curso. I do, Rubí, sí, a Rubí también. Rubí sí está en curso. Yo también me voy aquí, van a ser las dos. Ay, Jenny, a dormir, mami, te quiero. También se puede imprimir en Microsoft Word. Yo creo que sí, Susi, yo creo que sí. La diferencia es que son programas de diseño, pero cualquiera puedes imprimir. Please, ¿me los mandas? ¿Qué te mando, Rubí? ¿Qué te mando? No sé qué quieres que te mande. Coméntame. Y el vaso que raspaste mucho, que era Peekaboo Play, ¿qué le hiciste? El vaso que raspé mucho, que era Peekaboo Play, ¿cuál? Peekaboo Play. ¡Ah! Lo borré. Te digo por qué. Cometí un error, se me cayó. Recién lo pinté. No, era epoxy y se me cayó. Y se echó a perder. Tuve que volverlo a hacer. El del Chavo del 8 es Squidgelin. ¿O cuál? ¿O es Peekaboo Plain? Sí, era el rojo. Lo borré. Murió por la patria. De nada, Wendy. Adiós. Muy bien. Gracias. Eres la mejor maestra. Ay, te quiero, niña. Te quiero. Ay, no me dejan ver. Ahorita veo. Ah, los videos de Inkscape, sí, cómo no. Yo te canalizo, Rubí. Rubí, pero en curso se... Bueno, gracias, beautiful. Alba, quiero tratar un verde oscuro o un azul oscuro con snowflakes en platinado. Ok,
Es muy sencillo. Ay. Lo que vas a hacer es, primero vas a poner epoxy y glitter plateado, que es lo que tú quieres, el plateado abajo. Y ya que esté listo, vas a poner otra capa de epoxy y vas a lijar. Cuando esté la capa de epoxy seca, lo vas a lijar. Ya que esté lijado, vas a aplicar tus imágenes donde tú quieras y hasta puedes ya poner el nombre. Yo no puse el nombre porque este no lo he vendido. Pero si no, yo le hubiera puesto el nombre ya de la persona. Pero bueno, le pones toda la información que tú quieres. Hasta puedes poner ya tu logo todo abajo y pintas. Haces tu wood grain. ¿Quieres wood grain con tus colores? Y ya que se seque, lo sellas y empiezas a quitar el vinil y quedó listo. Le pones capa de epoxy y es todo. Sí. No lo volví a hacer. No. Con eso de que mi hijo me dijo que era el chavo del 8, no lo volví a hacer. Mira, hice este color. Este color lo hice. Mira qué hermoso. Este lo hice en clase, les enseñamos a hacer plates y mira qué hermoso quedaron los colores, ¿verdad? Me gusta. Y a este apenas le voy a poner epoxy. Me faltan unos detalles, le veo unos huequitos y se los voy a arreglar. Epoxy y líneas y epoxy. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya me voy a ir. Me dio mucho gusto ver a muchas que tenía mucho rato de no ver. Gracias por conectarse. Se me hace que es la hora, que por eso puedo verlas a todas. Una disculpa porque no he podido estar haciendo tutoriales. Tengo mucho trabajo en el negocio familiar. Entonces, ha estado medio complicadito. Más sin embargo, pues aquí andamos y en el nombre de Dios pronto vamos a poder ya estar más libre, un poquito más libres. Ahorita, gracias a Dios, tenemos pedidos de monitas glitter, mucho pedido de ¿cómo se dice? De más bien, estamos en un cambio de local, estamos en pasos medios complicaditos. El lunes, aviso importante, el lunes tenemos sorpresa para todas las chicas y chicos. Ahorita estoy arreglando ese asunto, pero el lunes tenemos sorpresa, cosas nuevas. Hola, Monín. Así es que esténse al pendiente. Ah, tú todavía no sabes, pero es que lo decidimos y tú no estabas. Tenemos sorpresitas de cosas nuevas ahora para Navidad. Así es que estén pendientes. Va a ser muy divertido, va a ser una dinámica muy divertida. Y va a ser para, pues ahora sí que para todo el público. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. Les agradezco el tomarse el tiempo de estar aquí en este tutorial. Ya terminamos. Si no hay ninguna otra pregunta, te mandan saludos, Moni. Y los cursos toman mucho tiempo de ti. Estamos agradecidas. Ay, ya sé, Rubí, pero no importa. Buenas noches a todas. Que Dios los bendiga. Y cualquier cosa, ya saben, estamos en estamos por mensaje privado y por la página de internet, canal de YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete para que veas todos los videos que subimos continuamente. Bendiciones a todos en su casa y como siempre les digo, no olviden el día de mañana, en la mañana, agradecerle al que prende la luz por ustedes, o sea, al sol. A darle gracias a Dios por prender el sol para que ustedes disfruten de un buen día. Los quiero mucho, buenas noches y a descansar. Bye.